Salmo 33, el Señor del cosmos, el Señor de la historia. Este salmo es un poema criptoalfabético. Tiene 22 versículos, las 22 letras del alfabeto hebreo. Ya sabemos, y lo habíamos escuchado en otros salmos, lo hacen así de manera sapiencial para que cada uno de nosotros se lo pueda memorizar más fácilmente. Es el himno al Señor creador, es el himno al Señor dueño y que rige la historia. Exalta la unidad del mundo físico y moral. Aparecen en este salmo tres protagonistas: la naturaleza, aparece el hombre y aparece también las naciones del mundo. Este salmo lo vamos a dividir en dos partes. El primero, el canto al Señor del cosmos, y la segunda enseñanza, el canto al Señor de la historia. Versículo 1. Gritad de júbilo, justos, por Yahvé, de los rectos es propia la alabanza. Aparece la expresión en hebreo teruah, que traduce precisamente el hurra, el canto de victoria contra el enemigo. Lo que nosotros tenemos en nuestros cantos con nuestros equipos deportivos, significa la levantada del pueblo de Israel ante el enemigo y caminando hacia esa guerra con el arca de la alianza. Es decir, la presencia de Dios los hace victoriosos. Luego, ese canto pasó a las procesiones y entonarlo propiamente en el templo. El comienzo es el final y el final es el comienzo. Este salmo ya nos anima desde ya a entender todo lo que va a ser la fiesta de este salmo, a reconocer que Dios es maravilloso y es justo. Versículo 2. Dad gracias a Yahvé con la cítara, salmodiad para él al arpa de 10 cuerdas. Cantadle, versículo 3, un cantar nuevo, tocad la mejor música en la aclamación. Aparece la expresión un cántico nuevo. San Agustín dice que es un cántico nuevo porque el hombre, cuando conoce a Dios, es nuevo. Por tanto, lo que le entona a Dios es diferente. Puede ser un canto que ya había escuchado en la liturgia, pero ese día lo está cantando de manera nueva porque él por dentro se experimenta nuevo, se experimenta convertido. Nuevo porque se celebra el esplendor original de la creación. Nuevo porque prueba a Yahvé como su salvador histórico, liberador a través de su amor. Versículo 4. Pues recta es la palabra de Yahvé, toda su obra fundada en la verdad. Se suma palabra más obra más amor. No es puro sentimiento, sino un acto radical de la persona. Versículo 5. Él ama la justicia y el derecho. Del amor de Yahvé está llena la tierra. Versículo 6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca toda su mesnada, es decir, todos sus ejércitos. Es la celebración de la palabra creadora. La palabra de Dios tiene poder. Dice el libro del Génesis, dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Es decir, que cuando Dios habla suceden cosas maravillosas, poderosas. Su palabra tiene tanto poder, dice el versículo 7, que Él recoge como un dique las aguas del mar, en depósitos pone los abismos. Es decir, las aguas del mar significa el caos, la nada, el vacío, el pecado. O sea que cuando Él pronuncia su palabra, le hace caso, hasta el pecado huye. Es más, dice acá que recoge en un dique, como en un frasco, el pecado, el mal delante de Él. Que las aguas amargas de este mundo se reúnan como un odre y las aguas de tu espíritu revivan sobre nosotros. Versículo 8. Tema a Yahvé la tierra entera, ante él tiemblen todos los que habitan el orbe. Versículo 9. Pues él habló y fue así, mandó él y se hizo. Estamos hablando de la palabra de Dios creadora, poderosa y actuante en la creación y en la vida del hombre. Iniciamos la segunda parte del salmo. Canto al Señor de la historia. Versículo 10. Yahvé frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Es decir,
La palabra de Dios es providente y operante en la historia. La palabra razón de ser y sentido único de todos los acontecimientos. La acción de Dios en la historia se ve reflejada precisamente en la providencia que Él tiene con todo. No solamente ha creado el mundo, sino que sostiene la creación. Y es más, llega al hombre a través de su palabra, la palabra basada en la Escritura, la palabra propiamente dicha, que es Jesucristo, última y palabra definitiva del Padre. Dice la Escritura, del cosmos pasa a lo histórico. Dios frustra los proyectos de los hombres. Es decir, Dios, así como es tan poderoso, también tiene la capacidad de recrear al hombre. Versículo 11. Mas el plan de Yahvé subsiste para siempre, los proyectos de su corazón por todas las edades. Versículo 12. Feliz la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que se escogió por heredad. Es decir, este es el proyecto histórico de Dios para Israel, acompañarlo, elegirlo a Él. Nosotros estamos llamados a experimentar los elegidos por Dios, porque el plan de la salvación está hecho para nosotros, para la creación entera, pero de manera especial para el hombre, porque Dios quiere que el hombre no se pierda, que disfrute para lo cual fue creado, vivir, habitar en la presencia de Él. Versículo 13. Yahvé mira de lo alto de los cielos, ve a todos los hijos de Adán. El proyecto que abraza el universo, la humanidad, es un proyecto dinámico. Quiere decir que sucederá. Dios siempre cumple con su palabra. Y esta imagen de la mirada de Dios sobre el mundo, sobre los hombres, no deja de ser preciosa. Que ninguno de nosotros diga que Dios lo ha abandonado, porque la mirada de Dios está puesta sobre nosotros. Versículo 14. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Versículo 15. Él que forma el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. Versículo 16. No queda a salvo el rey por su gran ejército, ni el bravo inmune por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la victoria, ni con todo su vigor puede salvar. Versículo 17. Es decir, el hombre de Dios usa la fuerza del caballo, pero sabe que la fuerza le viene de Dios, no del caballo. Versículo 18. Los ojos de Yahvé están sobre quienes le temen, sobre los que esperan en su amor. Recordemos que ese temor no es de miedo, es un temor de amor y de reverencia hacia Dios, que es misericordioso con nosotros. Versículo 19. Para librar su alma de la muerte y sostener su vida en la penuria. Versículo 20. Nuestra alma en Yahvé espera. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Es decir, la fidelidad de Dios nos encubre como un manto, nos protege como el escudo, nos guarda. En Él se alegra nuestro corazón y en su santo nombre confiamos. Versículo 21. Versículo 22. Sea tu amor, Yahvé, sobre nosotros como está en ti nuestra esperanza. Así termina este salmo y así también es el himno precioso que la liturgia le ha denominado el Te Deum, la acción de gracias a Dios. El fin del Te Deum es, sea sobre nosotros tu gracia como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.